La Argentina, organizada políticamente a partir de la hegemonía del poder ganadero, asistió el 18 de octubre de 1869 a la primera edición de La Prensa, diario fundado por José Clemente Paz, que en poco tiempo se convirtió en el de mayor tirada del país. La Argentina de esos años, de fines del siglo XIX, principios del XX, políticamente estaba organizada en lo que se conoce como el régimen oligárquico conservador. Un régimen en el que predominaba un partido político, el Partido Autonomista Nacional, una coalición de facciones organizadas alrededor de ciertos liderazgos. Uno de ellos muy importante fue durante muchos años el de Julio Argentino Roca. Este partido, el Partido Autonomista Nacional, conservó el poder a lo largo de todos esos años, impidiendo el acceso al poder político de otras fuerzas alternativas. Estos son años en los que el periodismo, a la vez que está creciendo, que se está expandiendo, está cambiando también. Entonces, el formato que había sido el predominante en las décadas anteriores, que era el de la llamada prensa política, es decir, diarios o periódicos que respondían a una facción política o a una agrupación política determinada, ese formato va a ir cambiando hacia una prensa que se proclama más independiente. La prensa empieza como un diario publicado por José C. Paz. Era joven él en ese momento, y un grupo de jóvenes, un poco disidentes dentro del mitrismo, sacan ese diario y se distancian. Es un diario que empieza como especie de la rama juvenil del mitrismo, incluso es mitrista en la revolución del 74, pero después se aleja completamente y empieza a ser un diario que no comulga con el mitrismo oficial, por lo menos. Tiene una trayectoria bastante autónoma de los gobiernos de turno, incluso durante el periodo de la revolución del 80, que opone, digamos, a Roca contra los porteños. Todos los diarios se suman a la causa de los porteños. La prensa se mantiene bastante cuidadosa. Y la prensa va a ser el primer diario que se moderniza técnicamente, que además intenta mantener una neutralidad política. La familia Paz era cabal exponente de esa aristocracia local que viajaba en primera clase a Europa y que por su ostentoso dispendio hizo famoso el dicho rico como argentino. Bueno, estamos en lo que fue la vivienda de José C. Paz, conocido como Palacio Paz. Algunos historiadores cuentan que José C. Paz se hizo una vivienda de estas características tan espectaculares, lujosas, porque tenía la intención o sueño de llegar a ser presidente de la República, de manera que hubiera funcionado como residencia presidencial. Claro, tuvo la mala suerte de morir antes de que la casa estuviera lista. Él murió en 1912 y la casa se construyó entre 1902 y 1914. En 1914, entonces, los que vienen a habitarlo son su viuda y sus hijos, dos hijos, Ezequiel Paz con su mujer, sin descendencia, y Selmira Paz con su marido y cuatro hijos. Selmira Paz estaba casada con Alberto Gainza Lynch. De allí es que siempre las generaciones nuestras conocieron el diario La Prensa como de los Gainza Paz. Thank you.
Esta familia pertenecía a esa pequeña élite que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eran los que algunos autores llamaron la aristocracia vacuna, es decir, los que poseían, eran terratenientes básicamente grandes, miles y miles de hectáreas. En el caso de José C. Paz, es interesante aclarar que también ayudaba muchísimo a esa riqueza el diario La Prensa, ya que el diario La Prensa durante décadas fue el más vendido, tenía una dualidad muy interesante, que no siempre se da, era popular y prestigioso. El edificio del diario La Prensa fue construido especialmente para ser sede del diario La Prensa. Pero el diario se había fundado 30 años atrás, en 1869. Y en 1898 inauguraron este gran edificio, que en su momento figuró en muchos libros de arquitectura y de decoración, por la belleza de los materiales. Por eso se llegó a decir que era uno de los edificios más importantes que había en esos años para ser sede de un diario. Sobre la fachada que da sobre Avenida de Mayo vemos una gran escultura de más de 4.000 kilos, más de 4 metros de altura, y que es un símbolo del diario, llamada El periodismo en la construcción de una sociedad libre. La Prensa era el diario de la élite porteña, pero también fue el primero que se preocupó por su contenido periodístico y el desarrollo de actividades sociales auspiciadas por la empresa editora. Ahí empieza a haber la idea también de que hay una información, que el periódico es un vehículo informativo neutral. Y hay también, entonces, un diario que ofrece una cantidad de servicios, incluso servicios que van más allá de la lectura. Por ejemplo, la prensa ofrece servicios de asesoría médica para cualquiera que quisiera ir a su edificio, ese lindo que ahora ya no es más de la prensa. Va también a incorporar otro tipo de servicios como una posta restante, es decir, que la gente podía recibir correspondencia en la dirección del diario. También un servicio que ellos llamaban de máquina de escribir, uno podía acudir para que le escribieran cartas o lo que necesitara, con un servicio que le ofrecía el diario. Y esto tiene que ver con una posición que asume el diario en el contexto de una ciudad que crece mucho, que es una ciudad cada vez más cosmopolita. Aquí nos encontramos en el hall de entrada. Aquí venía la gente y anotaba los avisos clasificados que quería sacar sobre los mostradores y lo entregaba a los empleados que trabajaban detrás del otro mostrador. Estilo renacimiento francés, con lámparas traídas de Francia, los vidrios con la P de Familia Paz, la P de Prensa, que también se ve en el piso. Este es un salón que en principio el diario dedicó para celebraciones, festejos, pero a partir de 1914 tomaron la decisión de dedicarlo exclusivamente para actividades culturales, conciertos y conferencias. Por eso vino a cantar Enrico Caruso en 1915, el científico Albert Einstein en 1925, cuando vino a la Argentina, invitado por el diario La Prensa, se presentó aquí para una conferencia. Jorge Luis Borges, su primera conferencia en público, la dio en este salón. Thank you.
A comienzos del siglo XX, La Prensa era el diario más leído del país, con una tirada de 70.000 ejemplares. Un éxito editorial que a menudo iba de la mano de la acción política. Además es una prensa muy opositora a Roca. ¿Por el perpetuamiento o por qué? Porque, sí, bueno, en realidad es porque ven en el roquismo y en el régimen roquista es parte, digamos, de la crítica general al monopolio del poder por parte del Partido Autonomista Nacional, de la demanda por limpieza de sufragio. En 1912 murió José Clemente Paz y su hijo Ezequiel quedó a cargo del diario. Para entonces, La Prensa tiraba 160.000 ejemplares y era el medio más innovador del periodismo argentino. El diario La Prensa en estos años es el que está a la vanguardia. Entonces, La Prensa es la que fija el discurso opositor, pero a la vez está liderando la modernización periodística en Buenos Aires, en el país, y es también un referente en América Latina. El diario La Prensa va a incorporar toda una serie de adelantos técnicos que le van a permitir, por ejemplo, tener una tirada cada vez más, más grande. En el próximo bloque, de la expansión empresaria a la expropiación durante el peronismo.